El proceso de transformación en México sigue su curso. A un año de los comicios presidenciales de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó los últimos cambios en el gabinete federal. En puestos clave, llegaron políticos jóvenes. Más que títulos académicos, se trata de hombres y mujeres con convicciones, principios e ideales. En el gabinete hay relevo generacional. Los encargados de trabajar hacia adelante, bajo los principios de la nueva forma de gobernar, a favor de los intereses del pueblo de México. Lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo, que ya el gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, o sea, un año, tres meses. O sea, ya no a apostar a que se den otros cambios, ¿no? El 13 de junio, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, anunció que, en su aspiración para ser el coordinador del movimiento de izquierda, saldría de la Secretaría de Gobernación. Yo no renuncio, que yo voy, le he pedido al señor presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación porque voy a participar. ¿Cuándo? Dentro del movimiento de transformación. En la Secretaría de Gobernación se dio quizás el cambio más importante y representativo del relevo generacional del movimiento de transformación. Al Palacio de Cobián llegó Luisa María Alcalde Luján, quien se desempeñaba como secretaria del Trabajo y Previsión Social. Luisa María Alcalde Luján es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes. Además, Luisa María es abogada, ya fue legisladora, muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo. En su cuenta de Twitter, Alcalde Luján agradeció la confianza y apuntó que será un honor acompañar al presidente desde su nueva responsabilidad en una etapa fundamental para la consolidación de la transformación. A sus 35 años de edad, Alcalde Luján es la tercera titular de gobernación en el gobierno del presidente López Obrador y, después de Sánchez Cordero, es la segunda mujer en ocupar este cargo en la historia de nuestro país. Es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en Derecho por la Universidad de Berkeley, California. Originaria de la Ciudad de México, proviene de una familia de izquierda involucrada en la política mexicana. Hija de Berta Luján Uranga, expresidenta del Consejo Nacional de Morena y excontralora general del Distrito Federal entre 2000 y 2006, cuando López Obrador era jefe de gobierno. Su padre es el abogado laborista Arturo Alcalde Justiniani, asesor de sindicatos públicos, de la llamada ala independiente, como los sindicatos de telefonistas, de los trabajadores de la UNAM, de pilotos y sobrecargos, entre otros. Quien además ha sido partícipe de la Comisión Rectora del Proyecto de Reformas a la Ley Federal del Trabajo, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Antes de incursionar en la función pública, Luisa María Alcalde fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Participó en las protestas en contra del desafuero de López Obrador en 2005, así como en las manifestaciones que acusaban fraude electoral en 2006. Inició su militancia en Morena en 2011, llegando a ser Coordinadora Nacional de Jóvenes y Estudiantes. El siguiente año, fue elegida diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano, desde donde participó como secretaria en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En diciembre de 2018, fue designada como secretaria del Trabajo. La política laboral que implementó durante su gestión llevó a los resultados que hoy se viven en el sector laboral del país.
Yo, los trabajadores deberían de estar muy orgullosos porque este gobierno se debe a ellos. El hartazgo de esta política laboral donde excluyó a la enorme mayoría, y la enorme mayoría era la clase trabajadora, llevó a que este gobierno hoy esté aquí y que a esto que antes era impensable, hoy esté siendo una realidad. En su gestión, aumentó el número de trabajadores registrados ante el Seguro Social y con prestaciones laborales. El reparto de utilidades creció 144% de 2018 a la fecha. Al inicio de la actual administración, participó en las gestiones para concretar el T-MEC, acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que contempló la democracia sindical en México. En 2022, los trabajadores petroleros eligieron a su líder sindical en un proceso nunca antes visto. Pero sin duda, una de sus mayores participaciones se concentró en las negociaciones para mejorar el salario mínimo. En la actual administración, el poder adquisitivo del salario mínimo es 88% mayor respecto a 2018. Se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1.052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1.584 pesos mensuales adicionales. Han habido 4 aumentos de salario mínimo que han sido históricos, porque no aumentaba el salario mínimo en 50 años como ha aumentado. La Comisión de Salario Mínimo está integrada por el sector obrero, por el sector empresarial y por el gobierno. En los 3 o 4 años fue unánime, es decir, un acuerdo, un consenso. Y esto se debió en mucho al buen desempeño de Luisa María. El relevo generacional en el gobierno de México dio pasos importantes en las últimas semanas. A posiciones clave llegaron perfiles jóvenes que crecieron bajo el pensamiento de izquierda y que ahora ocupan cargos políticos y públicos que en otra época sería impensable que pudieran entrar. Luisa María Alcalde fue designada como secretaria de Gobernación. Es la segunda mujer en ocupar la segunda posición de mayor importancia del gobierno mexicano, solo por detrás de la presidencia de la República. Y es también la más joven. Sin embargo, el nombramiento de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación generó ataques machistas y misóginos en su contra en redes sociales solo por ser una mujer joven en esa responsabilidad. Aunque parezca increíble, pero a veces ayuda. Ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad. Y ayuda también a eso, a discutir, porque lo increíble y la buena noticia es que cada vez son menos. Hemos avanzado muchísimo en el camino por la lucha por la igualdad. Es una profesional, una muy buena servidora pública, con mucha experiencia,
pero sobre todo sensible, honesta. Me siento muy orgulloso de que ya son mayoría mujeres o están iguales, pero las mujeres son muy responsables, muy trabajadoras, muy sensibles, muy honestas y me ayudan mucho. La presencia de jóvenes se mantiene en el gobierno federal. El 20 de junio, Baruch Marat Bolaños López fue designado como nuevo secretario del Trabajo en sustitución de Luisa María Alcalde. Marat Bolaños López va a ser el próximo secretario del Trabajo. Están entrando jóvenes, que es también muy importante. El caso de Marat, pues es joven, creo que tiene la misma edad que Luisa María, y es el relevo generacional. Antes del nombramiento, Bolaños López fungía como subsecretario de Empleo y Productividad y estaba a cargo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, programa insignia de la dependencia, que en el actual mes está sumando 95 mil aprendices más para capacitarse en múltiples áreas productivas. Actualmente tenemos 283,983 jóvenes que se encuentran en el programa. Ellos reciben ya a través de su tarjeta del Banco del Bienestar 6,310 pesos mensuales, y esto ha significado ya para el año 2023 una inversión de 7,199 millones de pesos. Baruch Marat es uno de los rostros jóvenes que asumen titularidades en el Gabinete Federal. Tiene la misma edad que Luisa María Alcalde, 35 años. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Estudios Latinoamericanos. Además, es catedrático universitario en las carreras de Relaciones Internacionales, Sociología y Ciencias de la Comunicación. Su actividad política la inició en la Ciudad de México. Fue diputado por Morena en la Asamblea Constituyente, encargada de la elaboración de la primera Constitución Política de la Ciudad de México en el periodo 2016-2017. Y bajo esta representación popular, se integró los trabajos de comisiones de derechos y alcaldías. En el periodo entre 2018 a 2020, trabajó como secretario particular del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para después integrarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como subsecretario. Fue también responsable de la coordinación de organización de la Ciudad de México en Morena de 2014 a 2018. Aprovechen y recuerden que el futuro son ustedes, porque el futuro es joven. El 22 de junio, Cuauhtitl Chávez Domínguez fue designada como subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral en la Secretaría del Trabajo, en sustitución de Marat Baruch Bolaños. Joven. Es de la Facultad de Ciencia Política de la UNAM. Acuérdense ustedes que hay cargos y hay encargos. A mí me importan que estén en los encargos mujeres, hombres, ¿no?, comprometidos. Y ella va a hacerse cargo de esto. Cuauhtitl Chávez es otra joven que asume un cargo de alta responsabilidad en el gobierno de México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Trabajó de 2015 a 2018 en el Poder Legislativo, siendo secretaria particular del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y desde 2020 ocupó diversos cargos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora, Chávez Domínguez será la encargada de dar continuidad al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los de mayor importancia para el gobierno federal, porque llega a las colonias populares para enfrentar la pobreza y la delincuencia. A través de él, las y los jóvenes se emplean como aprendices en áreas productivas y se tiene registro que la mitad de quienes se han inscrito en el programa se han quedado a trabajar de manera permanente en los lugares donde se han capacitado. En lo que va del sexenio, se ha beneficiado a 2.6 millones de jóvenes y representa una inversión total acumulada de más de 95 mil millones de pesos.
Otros cambios importantes incorporaron al gabinete a figuras con una sólida trayectoria propia. Son los lazos de la nueva canciller Alicia Bárcena y el general en retiro André Fulón. El 6 de junio, luego de concluir las elecciones en Coahuila y el Estado de México, Marcelo Ebrard anunció su renuncia al cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. Una semana más tarde, Alicia Bárcena Ibarra fue designada como secretaria de Relaciones Exteriores. El presidente López Obrador se manifestó confiado en que la exembajadora de México en Chile sabría dirigir la política exterior del país en este último tramo de su gobierno. Ella tiene una carrera amplísima en el campo de la diplomacia. Es una mujer muy inteligente, capaz. Estoy muy contento porque vamos a estar bien representados. Es una profesional, una diplomática, una mujer con convicciones, con principios, y nos va a ayudar en este último tramo del gobierno. En un mensaje en redes sociales, Alicia Bárcena agradeció el reconocimiento y dijo estar orgullosa de presidir esta dependencia, a la que calificó como la voz de México en el mundo. Bárcena Ibarra nació en la Ciudad de México en 1952 y aunque estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en administración por la Universidad de Harvard, tiene una carrera diplomática consolidada. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, organismo de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile. En ese periodo, destacó como la secretaria más influyente desde Raúl Prebisch, quien lideró el organismo entre 1950 y 1963. Su carrera política en México la inició en la década de los 80 y destaca por haber sido la primera subsecretaria de Ecología en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología entre 1982 y 1986. Desde 1990 trabajó en varios puestos de la ONU como jefa y vicejefa de gabinete, así como subsecretaria general de Administración. Fue directora fundadora del Consejo de Tierra en Costa Rica y coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En septiembre de 2014, recibió la distinción de doctora honoris causa por parte de la Universidad de Oslo, en Noruega. Alicia Bárcena dejó su puesto de la CEPAL para ser nombrada embajadora de México en Chile el 29 de septiembre de 2022, siendo la primera mujer en su cargo. Como embajadora, apoyó la conmemoración de los 100 años de la travesía de Gabriela Mistral a México y la conmemoración de la solidaridad mexicana a 50 años del golpe de Estado chileno al gobierno del expresidente Salvador Allende. El 21 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas al general de división diplomado del Estado Mayor, retirado, André George Fulón, en sustitución de Rafael Marín Molinedo. Hace poco, el general Fulón se retiró del servicio militar, pero el presidente solicitó su apoyo para seguir limpiando de corrupción las aduanas portuarias y fronterizas. Para que tengan antecedente de este general de división, cuando me tocó decidir sobre quién podía hacerse cargo de la Secretaría de la Defensa, él estuvo en la terna, fue de los que dejé al final, por
ser una gente recta, honesta, preparada. Necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas, portuarias y fronterizas, para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y que no haya evasión fiscal. Fulón es maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional y doctor en Seguridad y Desarrollo Nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Desarrollo y Seguridad Nacionales. Tiene experiencia de subjefe del Estado Mayor de la Novena Región Militar en Guerrero. Además, en la Sedena, se desempeñó como inspector y contralor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Su último cargo fue subsecretario de la Defensa Nacional. Antes, fue director del Heroico Colegio Militar y trabajó como agregado militar en la Embajada de México en Estados Unidos. La historia de las naciones, sin duda, está ligada a sus ejércitos, que evolucionan a la par y que se constituyen en factor indispensable de estabilidad, seguridad y progreso. Nuestro país no ha sido ajeno a esto, y en las transformaciones que ha vivido han estado presentes ejércitos en cada época. En tanto que el ahora ex titular de aduanas, Rafael Marín Molinedo, será embajador en la Organización Mundial de Comercio. Nos va a representar. Él es economista y va a esa misión. Nos importa mucho fortalecer las relaciones con los países europeos y estamos pensando en la firma de un tratado con la Unión Europea y va a trabajar sobre esto. La aspiración para ser la coordinadora o el coordinador del movimiento de izquierda, recibir la estafeta que hoy tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, llevó a realizar cambios en el gabinete presidencial. Llegó una nueva generación de políticos de izquierda que se están abriendo camino. Mujeres y hombres de convicciones y principios. Ya llegó el momento de que haya un relevo para conducir hacia adelante la transformación. Thank you.